Muy buenas noches a todos, estamos en eGames VR y hoy tenemos de nuevo lo que es el resumen de la jornada de esta Summer Cup de Contratos Streamer Edition. Estamos con el resumen de semifinales y para ello os presento en vivo y en directo desde Hispaverso. Buenas noches, Cosita Grim. Buenas noches, Elviar. ¿Qué tal? Bienvenido. Vamos de nuevo con estos partidos de semifinales, muy, muy entretenidos, muy luchados. Sí, sí, la verdad es que han estado apasionantes, como viene siendo todas las Summer Cup. La verdad es que estamos disfrutando muchísimo y poco a poco pues nos vamos acercando a la final. Pues sí, ya nada, la semana que viene todavía no tenemos fecha, que lo sepa la audiencia, que todavía no hay una fecha definida, pero que lo vamos a hacer pública a través de nuestras redes sociales en cuanto estén pactados los partidos. Recordamos que vamos a ver el partido de la final y además se va a jugar el tercer y cuarto puesto, que también tenemos ahí partido. Antes de empezar, para situarnos, actualmente en semifinales vamos a hablar del resumen del partido de Pacotaco versus Jugón Virtual y Tito VR versus Realo Virtual. Así que si te parece, empezamos con las estadísticas. Pues sí, Bear, vamos con el primer partido de semifinales, que fue entre el Tito VR, apadrinado por los Renegades, versus Realo Virtual, apadrinado por los Hot Talents y los Loyal 2. El resultado fue 2-1. Y en el mapa 1, Factory, la puntuación fue 1024 a 825 a favor de Tito VR. Los jugadores más destacados fueron Pitonsich con 1853 megabytes y Cercata con 1931 megabytes. Y a lo que es el segundo mapa, Urban, el resultado fue 1024 a 240. También para el Tito VR. Los jugadores más destacados fueron Avelón 83 y Valky con 2350 y 1533 megabytes por parte del Tito VR. Y Siboyos y Cercata con 1087 y 931 megabytes por parte de Realo y Virtual. Y bueno, el resultado se puso 2-0, pero en el mapa 3 jugaron el por cortesía el TDM y el resultado fue 45 kills a 50. Los jugadores más destacados fueron Major Rocky con 1437 puntos y Siboyos con 1309. Y esto a lo que es las primeras semifinales, ya. Sí, fue un partido, hay que decir que fue un partido, sobre todo el primer mapa, muy, muy ajustado. Estaban ahí eso a 1024 a 825, estuvieron a punto de llevarse ese primer mapa Real o Virtual, pero el equipo de Tito VR con los Renegades supieron aguantar esos dos primeros mapas y ya TDM no carecía de mucho valor, podían ir un poquito más relajados, pero a pesar de eso también estuvieron muy muy ajustados. Pasamos sí, fue la verdad apasionante el partido, aunque se pusieron 2-0 estuvo muy ajustado. Sí, supieron dar la talla. Desde aquí un fuerte abrazo al equipo de Realo Virtual, que queda ya eliminado, pero pasa a jugar tercer y cuarto puesto. Sí, sí. Eternamente agradecidos a Realo Virtual y seguramente en alguna ocasión más podremos disfrutar de ello. Pues sí, si te parece, pasamos con el segundo partido de semifinales. Pues bueno, Viar, vamos con el segundo partido de las semifinales, que en este caso Pacotaco, apadrinado por los Avertuts, versus Jugón Virtual de Vainiquita, apadrinado por los Priens. El resultado fue 1-2 a favor de Jugón Virtual. En el mapa 1, Factory, el resultado total fue 1039 a 280 para Pacotaco. Los jugadores más destacados fueron Breaker y SAC 4, con 3337 y 2816 por parte de Pacotaco. Y por parte de Jugón, Vero 92
y Colochina con 1.796 y 1.576. Eso lo que fue en el mapa 1. En el mapa 2, Urban 575 a 1.024. En este caso lo ganó Jugón Virtual. Los jugadores más destacados fueron Breaker y SAC 4, con 2.955 y 2.413 megabytes por parte de Pacotaco. Por parte de Jugón Virtual, Vero 92 y Bay Willy con 3.463 y 1.919 megabytes. En este caso, el mapa 3, el TDM, sí que hizo su labor, porque hizo el desempate y fue 39 a 50 kills a favor de Jugón Virtual. Los jugadores más destacados fueron SAC 4 con 1023 puntos, Ibero 92 con 1328 puntos. Bueno, Viar, esto ha sido lo que nos ha conllevado esta segunda semifinal. Pues sí, con este segundo partido, la victoria del equipo de Vainiquita, del equipo de Jugón Virtual, sí que hay que decir que ha habido una cierta polémica debido a que el segundo mapa, dos jugadores del equipo de Pacotaco, concretamente Pacotaco y Hablet, a falta de poquito, a pesar de que el equipo de Jugón llevaba una cierta ventaja, se cayeron de partida, ¿vale? Y entonces, ya lo comentamos en el directo, pero bueno, la norma es la que es y es la que está escrita, y da mucha pena que alguien se caiga de partida, pero lo que tienes que hacer es, cuando te has caído, volver a reincorporarte lo antes posible. ¿Qué pasó? Que con la mala suerte, cuando llegaron de nuevo a reincorporarse, el partido estaba prácticamente acabado y ya estaban con los 1024 megabytes prácticamente ahí a las puertas. Es la norma que tenemos, es la que se ha decidido. Puede ser más o menos injusta, pero es la misma para todos y es la que tenemos estipulada. Así sí, que está claro que las normas están para eso, para cualquier inconveniente, pues poderlo solucionar. En este caso, pues bueno, te puedes ver más afectado o menos afectado, pero como acabas de comentar, las reglas están escritas desde el minuto cero y todos a sabiendas pues participan y disfrutamos del evento. Bueno, es una pena tener que despedir al equipo de Pacotaco, apadrinado por los Abertooth. Es una lástima que se vaya así, pero bueno, Paco es un crack, Breaker y compañía lo han hecho de lujo, han hecho un campeonato espectacular, hemos disfrutado mucho con ellos y nada, los vamos a ver seguro prontito también, en próximas competiciones, o sea, vamos a poder contar con ellos. Y ahora, si te parece, pasamos a lo que sería el top 3 y el MVP de la jornada. Que ya sabéis que lo que se hace es sumar los totales de los tres mapas. Hay jugadores que participan en los tres mapas y hay jugadores que rotan más y no participan en todos. Pero bueno, a pesar de eso, quizás os sorprenda alguno. Así que, cositas, si te parece, comentamos el top 3 y el MVP. Pues sí, si quieres comienzo con el ranking. Y bueno, pues el ranking queda de la siguiente manera. En tercera posición, SAC 4 del equipo de Jugón Virtual con 6.252 puntos. En segunda posición ha sido Breaker del equipo de Pacotaco y perteneciente a los Sabertooth con 6.292 puntos. Y un mapa menos porque no jugó el TDM. Eso es importante. Y en la primera posición, por segunda jornada consecutiva, ahí en nada, para la killer del evento, pero 92, con la friolera puntuación de 6.587 puntos totales. Una pasada, una verdadera pasada, ¿verdad, Vía? Vaya, o sea, pero se está marcando un torneo, bueno, ya se decía, ¿no?, al principio de temporada, que cuando estuvimos comentando en la presentación los jugadores que acompañaban a cada equipo, que Vero, bueno, es de armas tomar, es la killer oficial ya de este evento, y como hemos dicho, como bien has dicho, por segunda vez consecutiva es lo que va de campeonato, a ver la final, si estará ahí a tope o no, a ver. Sí, muy bien.
A ver, pronósticos, cositas, ¿qué me dices? ¿Te mojas para la final? ¿No te mojas? ¿Cómo crees que se puede parar ese último partido del campeonato? Bueno, lo que estoy seguro que va a ser apasionante, pero han demostrado los dos equipos tener un nivel, pero muy, muy importante. Poco a poco han ido cogiendo más tablas y bueno, mi corazoncito está dividido. No me puedo mojar por ninguno, pero lo que sí que estoy seguro que nos van a hacer disfrutar al máximo. Pues sí, es un partido, yo lo veo muy igualado. Tenemos por un lado, ¿no? Como primer finalista tenemos el equipo de Tito VR con los Renegade y como segundo finalista pues el equipo de Vainiquita con el nombre de, bueno, o representando a Juon Virtual, acompañada por los Briens. Así que después de ver lo visto, ya lo veíamos en el vídeo, no sé si has podido ver el vídeo de Tito VR, que hacía también un pequeño resumen, que nos ha estado acompañando estas semanas también haciendo su propio resumen, os invito a que lo veáis. Sí que es cierto, y ahí me tengo que tragar mis palabras, que yo apostaba por el equipo de Killian en una primera ocasión, ¿no? En esa primera ronda, y Tito sí que estuvo acertado, dijo que sí, que no, que el equipo de Killian había tardado un poquito más en formarse, que el equipo de Jugón lo veía más equipo, y efectivamente nos ha equivocado. Ahí los tenemos, han ido, ¿no?, entrando como por la puerta de atrás. No, no ha sido el favorito quizás desde salida para muchos. Y oye, se ha presentado a la final. Los Renegades sí que eran favoritos, ¿no? O para mí era uno de los Sí, equipos fuertes, el equipo de Tito VR. Y nada, deseando que llegue ese partido final, la verdad. a mí Vial me ha parecido espectacular, sobre todo las ganas que le está poniendo Tito VR y esa ilusión hacia el evento. La verdad que nos conmueve esa posición tan positiva que está teniendo, esos pedazos de resúmenes que está sacando. Y bueno, y eternamente agradecido, por supuesto. Pues sí, ahora ya, por último cosita, solamente anunciar que el próximo sábado están todos invitados, los jugadores, los equipos, los youtubers, la gente que sigue los directos, a que nos acompañéis en la entrega de premios que tendrá lugar el sábado, el próximo sábado, este sábado no, perdón, el siguiente, ¿vale? Estáis todos invitados. Haremos un poquito de charla, hablaremos un poquito con los youtubers, veremos algún vídeo resumen del campeonato y por último la entrega del trofeo. Y los amigos de Rock and Chains tienen preparada una fiesta aquí en Hispaverso, que no lo he dicho, pero será aquí desde All Space, desde el mundo de Cyberpunk que tenemos. Y de verdad que va a estar muy chulo, no, no os lo perdáis. Y nada, cosita, no sé si tienes algo más que añadir. Bueno, pues poco más. Puedo repetir que estamos disfrutando muchísimo del evento y con ganas ya de ver ese pedazo de final que la disfrutaremos este fin de semana si todo va bien. Exacto, pues lo dicho, informamos de las fechas del día de la final y del tercer y cuarto puesto en cuanto tengamos esas dichas fechas. Y nada, buenas noches, cosita, muchísimas gracias por darnos este resumen de las puntuaciones y nos vemos la semana que viene. Pues buenas noches, Viar, y a la semana que viene resumiendo la final. Muy bien, suerte a los participantes. Hasta pronto. Buenas noches.